Por mí. Morning, guys. Good morning. Good morning, teacher. Nice to listen to you, Mr. Da Casa. Good morning. Good morning, students. How are you? I hope you are okay. And well, Daphne, nice to see you. You are here. It is a cold morning, yes. Yes, it is a cold morning for you guys. Right, super, super cold. But you are okay. Yes. Come on, everyone has the microphone off. Jessica, your image is a cat. Yes, teacher. Yes, are you like this in this moment? You are really sleeping. Teacher, pues es la primera hora. Yes, I know. Vanessa Torbellín, don't ask anything. Yes, I know. But it is class, Vanessa Torbellini. And it is the first class. Teacher. I am also. How many students are we? 11 students. I am also sleeping, students. But anyway. Today we need to be in class. We need to have this. So I hope we have more students. I hope we have more students. Okay, students. So yesterday we finished everything, and I don't know if you checked. We almost finished your book, guys. Yes, yes, I mean, the next week, I think, yes. We have only two units in the book, and then we will finish all of this. Okay. So let me pass the roll. Jimena is here. Paulina is here. Rando is here.
Daphne is here. Torbellini is here. Ah. Renata. Renata is here. Here. Thank you. Here. Sandy is here. Arely is here. Dakasa is here. Pamela is here. Pamela. Ah, yes, Pamela is here. Pamela, tell me present. What is no? Jessica, yes. Veras, I don't know. Kobe, I don't know. Fanny is here. Yes, Fanny is here. Just accept it. Okay, anyone waiting? No. Well, okay, students. Well, let's start with today's class. I know that it's early for you and for me. But anyway, we have to take this this class. I am also tired like you guys. Really, really tired. Okay, Valentina. Well, let's start with this. Well, do you remember in your previous classes, in your previous classes, we check one unit every time that is called the conversation strategy. In this conversation strategy, the objective of today is asking for a favor politely, right? Today is May 7, and the edition we are using in this occasion. Si recordarán en clases anteriores y durante casi todo el año escolar, tocábamos una unidad que se llama Conversation Strategy, y siempre les repetí, uno de los objetivos de esto es que tú tengas un vocabulario amigable, tengas unas frases que son muy cool, muy buenas, para que puedas tú incrementar lo que viene siendo tu estrategia de conversación. En cada momento nos da esta unidad ciertas frases, cierta información. Okay. Thank you, Dakasa. I received. Ciertas frases, las cuales vas a utilizar de una forma amigable, vuelvo a repetir. Y con estas frases, pues obviamente de lo que se trata es de que tú las utilices, tú te las vayas memorizando, para que en los diversos escenarios, porque así son, escenarios que vayas teniendo en la vida, que son escenarios de aeropuerto, escenarios de restaurante, escenarios de información turística. Bueno, pues con esta información tú sepas cómo pedirla de una manera, pues, bonita, no así de una manera formal, sino de una manera amigable y como les he venido diciendo, cool. ¿Sale? Entonces, el día de hoy vamos a ver asking for a favor politely. Asking for a favor is when you want to ask a favor. ¿Sí? Y yo sé que ustedes pueden pedir favores y tienen ciertas frases en su mente para poder hacer esto. Ok, guys. Bueno, pues vamos a iniciar con esto. Okay, here you have. How do you ask for favors? And who do you ask them?
Okay. Ask for favors. For example, how do you ask for favors? ¿Cómo pides favores? Usually we use can or could. Yes, can or could. Ahora, tienes que ponerte aquí a pensar quién va a hacer este favor. Yo o yo voy a hacer favor o tú lo vas a hacer. Por ejemplo, si te pregunto, lo que siempre me preguntaban en clase. Ok. Can I go to the restroom? Ok. Ese era el favor que ustedes siempre me pedían. Can I go? Sí, I. Porque pues obviamente tú eras el que necesitaba ir al baño. ¿Sale? Entonces, si yo necesito el favor, obviamente debo de insertar I. Pero en otras ocasiones cuando, no sé, por ejemplo, te veía que estabas mal, te dolía, no sé, la cabeza o algo, yo veía algo en ti, entonces yo te pedí a ti, can you go ¿sale? Entonces, yo te pedía el favor. Can you go to the restroom? Y entonces, en este caso, quien hacía el favor, pues eras tú. ¿Ok? Entonces, debemos estar seguros en esto, quién necesita el favor, porque aquí viene un poquito nada más la complejidad. Yo lo necesito, or you need it. ¿Ok? So, can and could. Y tenemos otras formas. ¿Ok? Esas son ahorita unas que... Pues bueno, les estoy poniendo para que tengan en mente eso. Ok, aquí. Who do you ask them? Who do you ask favors? Ok. So, usually when you ask favors to friends, to teachers, why not? To... ¿Otra vez, perdón? To family. Family. Yes, why not? Family. Okay. Y así sucesivamente. All right. So, this is when you ask favors. ¿A quién? Obviamente a la gente que tú necesitas pedirle. Okay. Entonces, aquí te estoy pidiendo the first exercise. Make a list of favors you need to ask to your teacher. Lo estoy haciendo de manera específica, ¿ok? ¿Ok? ¿Qué favores do you want to ask to your teacher? Es decir, hacia mí. Y puse uno para poner un ejemplo. I want to ask you to send me out again your presentation. ¿Ok? Fíjese cómo estoy utilizando esta frase de aquí. I want to ask you. Quiero pedirte, I want to ask you, y ya, lo demás es, ¿qué favor necesitas? Yes, entonces estoy utilizando este el día de hoy. Yes, I want to ask you. ¿Qué favor ustedes necesitarían de mí? Te estoy pidiendo que pienses in four favors, ¿sí? Para mí, lo que sea, no sé, que sea más tarde la clase, lo que sea. Finalmente, ahorita nada más es that you can use this vocabulary effective and you can memorize, practice and learn these phrases. Ok, students? Entonces, vamos a iniciar todas estas cuatro con I want to ask you. Ok, todos van escribiendo en su libreta para que tengan ya this homework done. All right, and you don't have to do any other homework. Ok,
Bien. Another favor that you want to ask me. Let me check who I have here. Okay. Renata, ¿tú tienes algún favor que me quisieses pedir? No. Invéntalo, invente. Aunque. I want to ask. No, sí, no. Sí, ahí está en la imagen, en la pantalla. I want to ask you. I want to ask you. ¿Digo el verbo, nada más? Dime que, cuál es el favor y ahorita te ayudo. I want to ask you. Can I go to sleep? Ok. Entonces sí, vamos con el verbo. ¿Que te deje dormir? ¿Sería? Yes. 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 To allow, that is permitir. To allow me to sleep. ¿Sí? Bien. Ahí tenemos okay. El primer favor. I want to ask you to allow me to sleep. Okay? So, this is the first favor. Dafne, que es la primera vez que entras, todo lo van anotando ahorita. Este trabajo is in your notebook, entonces para que lo vayas teniendo, y estas son las evidencias que tú me vas a mandar para que yo compruebe que tú trabajaste. Las estamos haciendo de forma conjunta y pues bueno, se trata de eso, de que tú nada más copies, nos vamos ayudando todos, ¿sí? Y al final pues ya nada más mandas, ¿ok? Ok. Valentina, another favor that you want to ask me. Ok, se invéntalo. I want to ask you. Pídeme que te haga el desayuno. ¿Cómo sería, Vale? You can do it here. I want to ask me. Ask you. You. Sí, porque tú quieres que yo haga el favor, no que make me. Exactly. Breakfast? Exactly. To make me breakfast. Thank you, Vale. Ahí está otro favor. I want to ask you to make me breakfast. Okay, so, yeah. Here, lo que tú solicitas es que yo te haga el desayuno. And, well, right there is. Ok, vámonos con alguien más. Why not, Jime Romero? One favor that you want me to do for you? I want to ask you to lend me a pencil. Ok, lend me a pencil. Pencil. Otro favor que hay aquí. I want to ask you to lend me a pencil. Sí, este era muy común. Este favor es, pues cada rato. For money. Ok, dime ese. I. I want to ask you to lend me money. I want to ask you to lend me money. Ahí están cuatro favores que ustedes requieren de mí. All right. Cuatro que ustedes acaban de hacer. Ok. Bien. Esta sería la forma en cómo tú pides favores a otra persona. Ok. I want to ask you. Esa es una frase. Ok. ¿Tenemos otras? No lo sé. Ahorita vamos a consultar. Ok. Make a list. You want to ask
to your cousin. Chéquense cómo now cambio la frase. I need to. ¿Ok? Ahora estoy utilizando I need. Aquí utilicé I want to ask you. Ahora aquí, I need to. Alright? So, esta es una segunda frase that you can use to ask for favors. ¿Correcto? Ok, entonces, misma forma. Ok, misma forma. Pero ahora, los favores que necesitas es de tu cousin. Ok, sí sabemos quién es el cousin, ok. I need to. Ok, I need to. Ok, vamos a ver, Fanny Rosales. Yes. ¿Qué necesitas de tu primo o prima? I need to take my homework. Excellent. I need to take my homework. Bien, ya tenemos el primer favor. I need to take my homework. Like in this occasion. Yo le digo otro. Okay, wait. Déjame agarrar el cuadro. I need. Okay, tell me another one. I need to clean. Ajá. Uh-huh. ¿Qué necesito? The living room. My living room? Ajá. Bien. Ahorita me paro para en estos dos. I need to take my homework and I need to clean my living room. Obviamente aquí lo que necesitas es tomar tu tarea y limpiar la sala. ¿Ok? Entonces, cuando tú pides estos favores, obviamente se lo dices a otra persona. And the other person automatically te va a contestar, sí. En el caso de la tarea, sí, tómala. En el caso del living room, pues no sé, a lo mejor se lo dices a tu hermano o tu hermana. Y pues como buen hermano, como buena hermana, so, te ayudan. They help. Sí, sí, claro, claro. Ajá. Por eso digo, como buen hermano o como buena hermana, ¿ok? O no sé, a lo mejor se lo dices a tu tía, y tu tía también es súper buena onda y te dice, oh, yes, of course, I help, ¿sí? Entonces, necesitas favores, ahora estás utilizando I need. FedEx. ¿Quién es FedEx? Soy yo. Ah, ok. No sé por qué me puso ese nombre. Es que me pidió que me cambiara de nombre, pero pues así se quedó, no sé por qué. No, sí está bien. No, está bien. Ok. Give me a favor, please. ¿Qué favor necesitas de tu cousin? I need to do all my homework. I need to do out? Ajá, así me dijiste. To do all my homework. Ah, all my homework. Oh, all. Pues ya lo acepté, Omar. ¿Qué pasó? I need to do all my homework. Bien. Yes, I need to do all my homework. It's another favor. Sí, yo como buen amigo, sí, te digo, órale, pues te ayudo. Ok, entonces empezamos a hacer la tarea juntos. Ok, all right, and one last. Uno más. Jesse, why not, Jesse? Help me with one favor, please, Jesse. What is the favor that you need? Jesse, you sleep out, yes? Yes, creo que sí. Ok, Paulina. Como I need to you lend the mi charger. Es que no sé cómo es el cargador. Charger, creo. Otra vez, repite porque no te escuché bien. Ay.
Nada más repite, es que no escuché. Algo así como de I need to do, do you lend my a charger? Es que no sé cómo se dice cargador, creo que sí, ¿no? Ah, ok. I need to... ¿Yo tú? Borrow me. ¿Necesitas que tú... Necesito que tú me prestes. I need to borrow me your... Un cargador. Charger. Yes. Right here is another favor. Okay. So ahí tienes dos formas ya. I want to ask you and I need to. Estas serían dos formas. Okay. Entonces, ¿ya tienen copiado eso, chicos? ¿Sí? Thank you, Dakasa, for your information. I already got it. Espera, teacher. Okay, yes. Yes, I wait. Thanks. Sentimiento. All right, Mr. Yes, your extras are okay. I am checking, okay? Just give me. Perfect, Mr. Dakasa. Yes, your sentences are okay. ¿Ya copiaron, chicos? Yeah. Yes, el resto también. Ay, perdón. Algo pasó. Permítanme tantito. ¿Ya puedo borrar eso? Yes. Yes. Bien. No, espera. Okay, so you already copy this? Copy this. Copy this. Yes. Yes, okay guys. Well, I am going to erase these sentences. Okay, so nice. Here I have another one. Okay, so you learn to ask favors with two phrases. I want to ask you and I need to take. Sorry, and I need to. So
Yes, Mr. Da Casa, you are in your house. You can do that. Okay? Okay. So, this is the second one. And in a moment, we pass to the book. Okay? So, what's going on here? Well, phrases you can use to ask for favors in a nice form. Rewrite your favors above using these phrases. Okay, so you have number one, I was wondering. Okay, what is the translation of I was wondering? Because yeah, it is a little bit difficult sometimes, this phrase, to understand it. Y la tenemos repetida in the number two. I was wondering if I, como te decía, yo necesito, o necesito que tú lo hagas. I was wondering if I or if you could. Okay. Number one. ¿Qué es lo que me dice a mí I was wondering? Okay. Me estaba preguntando. Okay. Ya para que lo anoten right there in your notebook. Y sepan what is I was wondering. All right. Or I was wondering if, me estaba preguntando si I or you could. Okay, let me check this. Okay, en la número uno, ayúdame con esta, en la número uno, no tienes que hacer más que, give me a moment. Solamente ver en la columna número uno de lo que acabamos de hacer. No tienes que hacer más que repetirme el favor. El número uno, Pamela, ¿qué favor escribimos ahí? Amén. ¿No estás ahí? No estás ahí. Ok. Chicos, no sé. Chicos, please, I need you to be here. Otherwise, I am going to write an absent. Te voy a poner ausente if you don't answer me. Ok, because I have my list. I have you here and you are not answering. Ok. Another. Ok, Paulina, again. Yes, Pau? Sí, okay. Pau, ¿eres Pau? Sí, sí. Pau, el favor número uno que escribimos, en donde estábamos poniendo I want to ask you, ¿cuál fue el primer favor que pusimos? ¿Puedes leerlo again? Can you read it one more time? Lo que tenía escrito usted. Ajá, exactly. Yes, I want to ask you to send my old and gain your presentation. Okay. I was wondering to you can send out your presentation. Presentation rider. Okay. So, me estaba preguntando, ¿tú puedes send out your presentation? ¿Sí? Entonces, this is the way that you need to ask favors. O lo puedes hacer like here. I was wondering if you could send out your presentation. Ok. Las dos formas significan prácticamente lo mismo. Para mí, my recommendation is that you use mostly the number two because it is like
cooler. It is like friendlier. ¿Ok? Me está preguntando si tú puedes enviar tu presentación. ¿Ok? Si le quieren agregar right there again, that is okay. All right? That is okay. So, the two phrases here mean the same. ¿Ok? Number three, chequense cómo de number three. Ya la tenemos aquí. Yes, I want to ask you to send out your presentation. Es la que estaban ustedes utilizando. Yes, es la que utilizamos arriba in the exercise before. So, no problema for the number three. Okay, so three phrases that you can use to ask for a favor. Okay. Well, and we have the number four and the number five, okay? The number four, yes, the number four is a question. Si checan, right? If you check, right here is a question. Right here is a question, okay? Pero las dos cambian un poquito, all right? What is the change? Would it be all right with you if estaría bien si estaría bien contigo si estaría okay contigo si okay? So ¿qué es lo único que cambia? What is the only thing changing here? All right and okay. Es lo único que cambia aquí. Okay. Would it be alright with you if... you sent your presentation? Yes, if you sent your presentation... Okay. Would it be okay with you? Would it be all right with you if you sent your presentation? Okay. And would it be okay with you if you sent your presentation? Las dos formas están bien. Just what I told you. Changing is all right and okay. Entonces, vean cómo el libro, como te dije anteriormente, has one, two, three, four, and five different forms which you can use, yes, to do and to ask for a favor. Okay, chicos? Yes? ¿Sí vamos bien? Bien. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahorita? ¿Ok? Con estas cinco frases que están aquí, ¿sí? Y que quiero que abras tu libro en la página 102. Page 102. ¿Yes? Ahí tienes these five phrases. Ahí las tienes otra vez. Es prácticamente lo mismo. ¿Ok? ¿Qué es lo que te voy a pedir? I was wondering if you could. Con I wanted to ask. Ya tienes ahí las de I wanted to ask. Con would it be alright with you if. Would it be okay with you if. La misma información que acabo de escribir y que tú acabas de escribir en tu libreta, ahora pásala aquí con estas frases. ¿Sí? Es decir, quiero dos de cada una. Vas a hacer 2, 4, 6, 8, 10. Vas a hacer 10. ¿Ok? Me conecto ahorita en mi teléfono porque ya se va a acabar esta grabación. ¿Ok, chicos? Entonces, rápido, libro y libreta. Fast, guys. Libro y libreta. Because in a minute, we could off.
Menos, ya queda less time.